Hola, bienvenidos a Comunicación Digital. Mi nombre es Ana Margarita Chávez Mendizábal. Mis datos de contacto, el correo electrónico es anamchavesm.com. El horario de la oficina virtual es de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Bueno, ¿cuál es el perfil de egresado? Al terminar la materia, ustedes van a ser capaces de desarrollar planes mercadológicos a partir del entendimiento de las necesidades del consumidor y cliente en un entorno competitivo empresarial. Diagnosticar en forma creativa los recursos, capacidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la empresa, como base para hallar soluciones innovadoras a problemas de la gestión estratégica, de la mercadotecnia y publicidad. Como saben, este es un curso de verano, son seis semanas intensivas. A lo largo de la semana, Deberán de entregar pequeños productos para la entrega del trabajo final. El trabajo final es un reporte integrador para llegar al final del curso. Bueno, vamos a ver los objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos generales de la materia? Al final del curso, ustedes serán capaces de explicar las estrategias de comercialización más utilizadas en mercadotecnia y comunicación digital, utilizar los distintos enfoques para el planteamiento de una estrategia comercial digital. Identificar las tendencias de nuevas tecnologías. Elaborar una estrategia sistemática ante la comunicación digital y la estrategia de mercadotecnia general. Y los objetivos específicos. Entender el entorno digital, nuevas tecnologías y su impacto en diferentes industrias. Conocer y utilizar las herramientas digitales para la comunicación digital. Elaborar una planeación estratégica de social media. Determinar los alcances de la publicidad digital y el blended marketing como parte de la estrategia de dirección de marketing. ¿Cuál va a ser el programa y metodología del curso? El método son actividades, presentaciones, algunos debates y desarrollo de proyectos semanales eh, para tener un, en, al final una elaboración de un proyecto final. Las reglas del curso serán que todas las entregas deben hacerse en BrightSpace, tienen fecha límite para cada entrega, solo en caso de justificante se otorgará entrega extemporánea, un justificante médico. Y no olviden usar un lenguaje adecuado y respetuoso. Bienvenidos a Comunicación Digital.